No tengo mucha información, pero sí he oído algunas versiones en el sentido de que la relación entre Chávez y Fidel es mejor que la relación entre Chávez y Raúl. Es probable que con la llegada de Raúl Castro haya un poco más de pragmatismo, que asciendan algunas figuras que son un poco más abiertas, que entienden que Cuba necesita lazos un poco más diversos. El caso del vicepresidente Carlos Laje, el caso del canciller Felipe Pérez Roque, el caso de otras personas, el propio Ricardo Larcón, presidente de la Asamblea Nacional, que seguramente tienen una visión un poco menos ideológica, un poco menos anclada a las realidades políticas de los años 60 y que quieren mirar más ampliamente las relaciones exteriores y en ese sentido, por lo menos Chávez no tiene asegurada la continuidad de la alianza estratégica tan cercana con Cuba que tenía con Fidel.